La verdad que bueno, estamos acá hace un par de meses y estamos trabajando con los chicos todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas aproximadamente. Bien, ¿siguen con la misma modalidad en cuanto a los grupos, tal vez por niveles, por edades, y cómo se fueron acomodando con respecto a eso? Sí, seguimos con la misma modalidad, modificamos algunos grupos por la cantidad de chicos que había, entonces un grupo lo subdividimos en tres. Y después modificamos algunos días y horarios también. Bien, en este espacio es muy cómodo, como siempre tienen todos los elementos y esta amplia variedad horaria también para los chicos le ha brindado seguramente mucha comodidad también para ellos y los papás. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando muy cómodos, así que cumpliendo uno de nuestros objetivos, digamos, de poder entrenar todos los días. ¿Estás acompañada por qué profes y quiénes se han incorporado justamente aquí a Merak? Estamos trabajando a nivel de escuela con cuatro profes que los venimos manteniendo ya desde el gimnasio que teníamos en el sur. Fabiana Perino, Elizabeth Álvera, Carolina Bufa y Corina Tonelli. Y se ha sumado profesor Kevin de Santa Fe con el trabajo de los varones. ¿Desde qué edades están recibiendo a los chicos y cuál es el número justamente con el cual están trabajando? Tenemos nenes a partir de los 2 años, hay una nena menor de 2 años, y tenemos aproximadamente 130, 140 chicos. Muchos de escuelita, otros abocándose a la competencia. ¿Con qué llegan, por ejemplo, los nuevos justamente a plantearte cuál es su objetivo? Trabajamos, la mayoría son escuelita y después tomamos un par de evaluaciones para pasarlos a lo que es nivel de competencia. Bueno, y justamente los que se animan a la competencia y están preparados, han tenido justamente participación en estos últimos días. Contanos de qué se trata. Bueno, tenemos dos nenas que están en una de las categorías más altas que tenemos, Aneley Echame y Juliana Puz. Esas dos nenas han competido en Rosario. Aneley Echame quedó con el puesto número 8 y Juliana Puz en el puesto número 19. ¿Y tienen a la vista alguna otra competencia o han justamente otros chicos participado? Sí, competimos también en San Nicolás con las más pequeñas, que son las que se incorporaron este año a la competencia. Tenemos Pilar Gulino, quedó tercera, Julia Nota quedó cuarta, Celina Pochettino cuarta, Sumiten Valentina octava, Lucía Chop número 11, Nerina Ríos número 19. Elena Stettler quedó novena, Lucía Cravero 24, José Quesada 25 y Sara Escota 26. ¿Cómo fue para ellas sus primeras experiencias en cuanto a la competencia? Porque bueno, venir a entrenar acá, pasar un lindo momento, pero después me imagino que debe ser otra cosa vivir para ellas. Sí, la verdad estaban muy nerviosas, pero lo disfrutaron mucho, así que bueno, eso es lo que nos gratifica a nosotros. Después también compitieron los varones, compitió Fede Stever, que quedó tercero, Santiago Funes quedó cuarto y Francisco Barbero quedó quinto. Y además tuvimos un varoncito, Berardo Tomás, que estuvo viajando a Mar del Plata para rendir ingreso a la selección argentina. Rindió bien ejercicios físicos y de flexibilidad. Faltó un poquito de trabajo en la parte técnica, pero bueno, tiene que volver a rendir ahora a fin de año. Así que me imagino él trabajando y apuntando mucho a ese aspecto, ¿no? Él ya tiene más definido justamente cuál es la continuidad del deporte. Sí, la verdad que sí, así que bueno, estamos apuntando a eso. Jessy, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Se pueden sumar más chicos? ¿Cómo pueden? Sí, nosotros estamos en la calle Tomás Luary 211 y tenemos cupos, así que no hay problema para sumarse a la actividad. Que se acerquen acá y que prueben. Sí, que se acerquen y acá vamos a ir viendo la distribución de horarios porque hay bastante variedad, así que no hay ningún problema que se acerquen.